Muy buenas tardes, amigos de Reconquista Network. El miércoles, miércoles del boletín de información e inteligencia estratégica con Miguel Salinas, trayéndonos lo más relevante y no solo eso, sino explicándonos un poquito de lo más relevante que sucede en México en cuanto a la política se refiere, sobre todo en este año de elección que es demasiado importante. Miguel, cómo estás? Primero que nada, feliz miércoles. Muchas gracias, Luis. Pues con el gusto siempre de estar aquí cada semana que Dios nos permite, para empezar, que nos concede la vida para poder sí. hacerlo. Sí. Y después, pues los medios para poder también estar aquí compartiendo la realidad de México y con toda la gente que hace favor de vernos en muchos lugares, tanto de Estados Unidos, México y otras partes como de España, que siempre tenemos gente que nos hace favor de, de vernos cada semana. Les agradecemos siempre su presencia. Así que, pues antes que nada, gracias a Dios por por estar aquí una semana más. Y hey, benditos Dios que nos permite la vida y nos da salud, como tú lo acabas de comenzar comentar. Oye Miguel, pues tenemos muchos temas que tratar hoy. Obviamente, si me permites de voladita sí. dar los agradecimientos necesarios claro. para la gente que hace posible este programa por medio de sus suscripciones, ya sea por medio de Patreon o en nuestro canal de YouTube, hay dos opciones donde tu suscripción nos ayuda a sanear los costos de esta transmisión y las demás que hacemos por cierto, ok, entonces agradecemos a todas las personas también agradecemos los comentarios y ya los vamos a estar poniendo durante el transcurso del programa y evidentemente tratando de responder algunas de sus preguntas a ah, salud por cierto a Greg a Pepe a Sira Jane a todos los que están llegando aquí a la sala de el chat también Miguel quiero aprovechar para la gente exhortar a las personas que se inscriban al boletín esta la página que viene internet del boletín. Tienes también redes sociales del boletín, ¿verdad, Miguel? Así es. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos, este, ¿qué más tenemos? YouTube. Ah, bueno, y el YouTube no. Tenemos dos canales de YouTube y un canal en Odyssey, porque ya sabes que la sí. cómo se pone aquí de intenso luego esta plataforma, ¿no? Sí, sí. O sea, este, está, está cañón. Um, oye, por cierto, Miguel, también antes de que se me pase una vez, suscríbanse al boletín, pero para la gente que es nuevo, no está muy familiarizada con el canal, le voy a poner aquí una imagen, ok, que quiero que la visiten, por favor. Esto que ven ahí, Miguel, así rapidito por encimita, explícanos qué es Family Natural. Bueno, es una línea de productos naturales que tenemos desde hace cinco años, que lo sacamos uh -huh. como una alternativa precisamente para el cuidado personal y el aseo de casas o empresas. La idea es que podamos poner al alcance de la gente productos de la mejor calidad que les sirvan para su uso cotidiano. Tenemos pasta dental, desodorante natural, tenemos un champú para el cabello, champú eh, corporal, jabón de manos y también tenemos pues, los productos básicos que se ocupan en una casa todos los días, no lavatrastes, detergente para ropa, limpiadores multiusos, limpiadores, un germinicida sanitizante. Y este bueno, pues tenemos ahí como alrededor de 12 productos, tenemos también crema corporal, una crema aclaradora, etcétera. Son alrededor de entre 12 y 14 productos que tenemos a su disposición. Lo que están viendo ahorita en la pantalla es la página de página web y también a los que deseen pueden no solamente comprarlos para su uso Personal, ¿no? Que es para lo que están hechos, sino además los pueden comprar para revenderlos, para venderlos a sus conocidos, familiares, vecinos. Oh. Todo mundo utiliza estos productos y, precisamente, los, los pensamos en productos de, de alto consumo y de uso frecuente para que la gente que desee adquirirlos para hacer como un negocio personal, pues tenga un ingreso extra y que. Pues son productos que no, uno no tiene que hacerle la labor de venta a una persona de por qué tiene que lava, usar una pasta dental, un shampoo, un jabón de manos o una, un desodorante. Pues eso la gente ya lo sabe, es simplemente mostrarles sí. que hay una alternativa natural que les puede servir y que además, pues esta marca, desde un principio, la hemos consagrado a Dios como un proyecto familiar. Y eh, pues no tenemos productos que, que dañen ni al medio ambiente, o sea, ninguno de estos productos, los, los eh, insumos que usamos, no dañan al medio ambiente, son productos ecológicos y biodegradables y tampoco eh, van a dañar a las personas, por supuesto, ¿no? Evidentemente, entonces queremos enfatizar esto. Como decíamos, pues ya son productos que necesitas, obviamente. Nos da mucho gusto, hemos promovido los productos de Miguel aquí en Reconquista desde hace ya un par de años, los tenemos con mucho amor, mucho cariño, porque obviamente no recibimos nada y los hacemos con mucho gusto porque creemos en los productos de Miguel. No solo nosotros, sino muchas personas nos han dado muy buen testimonio de la calidad de los productos que llevas a las personas y es una manera, por cierto, de apoyar a Miguel Salinas. Entonces, los exhortamos que lo pongan en oración, corazón, si ustedes pueden, si están en México, pues eh, traten de conseguir estos productos. Ahora sí, Miguel, de boleta ya he anunciado esto. Si quieren más información, pues contacten a Miguel o en la descripción del de video pusimos a él información y links para todas las personas que quieran saber un poquito más al respecto. Bueno, Miguel, este, hay muchos temas con que comenzar, eh, mucha polémica, lo que ha sido en México, aquí ya está sonando, por cierto, cosas que están dando allá. Eh, ¿Con qué quieres abrir el tema, Miguel? Bueno, vamos a empezar con algo que se dio a conocer apenas anoche. Bueno, no sé quién. Cuando la gente vea este video en mi canal, pues por, probablemente sea el jueves o viernes, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita lo estamos transmitiendo en vivo en el miércoles ben, 31 de, de enero. Perdón, aquí día no los se me ha caído. Un... Hoy es 30, 31, fíjate, ya se acaba sí, el miércoles. Sí, día los tercios, por fin, solo los nuestros tercios españoles. Hoy, hace un mes, estábamos preparando el fin de año, ya pasó el primer mes, gracias a Dios Pero, lo, lo libramos, ¿no? Uh, vamos a ver cómo nos va en el resto. ¿cómo del el año? Dice, enero y febrero es el desviejadero, entonces ahí vamos, Miguel, ahí vamos. <laughs> Así es, exactamente. Bueno, el asunto es que hay un medio en Estados Unidos que se llama Propública, que es hey. una organización eh, periodística muy reconocida. Que ha hecho públicos muchos informes de, pues de inteligencia y de prensa a lo largo uh -huh. de los años. Y el día de ayer sacaron un artículo que ha causado un terremoto político aquí en, en México, eh, firmado por Tim Golden, que tiene dos premios Pulitzer, este, digo simplemente para que sirva como referencia. Ya uh -huh. sabemos que estos premios, pues bueno, a veces se los dan más a las gentes que se alinean con cierta ideología, ¿no? Con ciertos eh, sí, intereses, sí, sí. pero... Como el premio Nobel. Exactamente, pero al final de cuentas, pues ya para que estés ahí, pues algún mérito tienes que tener. Tampoco se lo dan a improvisados, ¿no? Eso sí también claro. que tiene que quedar muy en claro. Bueno, entonces, el título se, eh, en español eh, de este artículo son, los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Esto se da, eh, es una investigación que realizó la DEA. Desde el año 2000, pues después de la, de la elección, ¿no? Por ahí del 2010. Eh, este artículo, no lo voy a leer ahorita completamente porque nos llevaría mucho tiempo, pero lo vamos a publicar para la gente que está interesada en nuestra siguiente edición de nuestro servicio de información estratégica, que es esta revista que enviamos dos o tres veces por semana, con las notas de prensa y columnas más importantes a nivel nacional e internacional y temas de la iglesia. Entonces aquí lo vamos a publicar para que la gente que tenga interés de leerlo. Pues ahí va a darse una, una idea. Pero esto es muy interesante porque son, es un artículo que, que da a conocer una investigación de la DEA y que precisamente la DEA ahorita lo hizo público. ¿Por qué? Pues porque estamos en el jaloneo de la contienda electoral, tanto de México como de Estados Unidos, y se van a venir, pues, una serie de ananas, de revelaciones de este nivel, en lo que resta de aquí, de, de aquí a, a noviembre en Estados Unidos y de aquí a junio. En lo que es aquí en México, ¿no? El tema es que lo deja muy mal parado, por supuesto, a López Orador, porque se revela que el narcotraficante este, de apellido Villarreal, se me fuerte el, el nombre que le apodaba la Barbie, eh, fue el ah, encargado. Sí. Él estaba eh, asociado con el este, con, con un cártel que controlaba. Eh, las operaciones en el centro del país, ¿no? Era de unos primos, este cártel de, este, de los Beltrán Leiva, que son primos mm. del Chapo Guzmán. Sí. Bueno, pues este cártel de los Beltrán Leiva tenían un lugar teniente que era este Villarreal, de Pedro Villarreal, apodado La Barbie. Sí. Que él fue que el encargado... Es ciudadano americano. Es ciudadano americano, porque de hecho nació en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este se vino a vivir aquí a México y aquí se hizo muy destacado. Y como narcotraficante, parece que él acabó entregando, poniendo, digamos, ¿no? Este, como dicen en, en el lenguaje gangsteril, a eh, Arturo Ventral Beltrán Leiva, que era el, el jefe del cártel, y lo asesina la marina en un operativo en una torre residencial en Puebla. Bueno, bueno, esa es la historia, pero. Esta Barbie, este señor de apodo Barbie, bueno, perdón, de apodo La Barbie, eh, es el que relata. Toda esta historia se sabe porque el que fue el abogado de él durante muchos años fue detenido en Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido. Entonces, él uh -huh. es el que ha hecho esta declaración jurada para pues, preservar ciertos derechos, ¿no? Ante la justicia norteamericana y no ir a la cárcel. Bueno, pues este señor. Es el que dice que directamente le entregaban dinero este eh, la Barbie a, eh, a un nombre este que a lo mejor te suena que es este Nicolás Mollinedo y a lo mejor te dices, bueno y dice quién es a ver. pues Nicolás Mollinedo fue durante muchos años desde que fue jefe de gobierno López Obrador en la Ciudad de México. El chofer, el famoso chofer, el Nico, el que manejaba ah. el, el Nissan, el Suru, el Suru blanco. Ey, pues ese que Nico tanto que tanto eres... fanfarroneaba. De... o sea, el, para la gente que no está viendo el Suru, porque acá no se vende ese carro, Miguel, el Suru. Okay. Entonces, descríbenos qué es el Suru y cuál es el objetivo de decir eh, o, o, o enfatizar tanto el Suru ah, para la gente bueno, que no está viendo. El Suru es un modelo de la marca Nissan, que es una marca japonesa, eh, que son Autos económicos son gente, son autos para la gente del pueblo, digamos, lo que en su momento fue en México, porque yo sé que en Estados Unidos no fue un modelo muy popular, pero en México sí, lo que fue el Volkswagen Sedán, que era el modelo clásico, el, el escarabajo, el que aquí en México se vendieron mismo. el bolchito que aquí en México se vendieron por millones, y que fue el auto pues más vendido del mundo, porque eso fue literalmente. Sí y que tiene sí, 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 por millones auto no nazi por cierto Ay. así es pues sí fue un auto que diseñó que se diseñó en la Alemania nazi que fue un auto sí. realmente que lo diseñó pues Hitler fue una idea de él sí. y por eso sí. se llamaba <laughs> Volkswagen que era el auto del pueblo para que sí. todo obrero alemán tuviera acceso a este vehículo bueno pues sí. además de ser un verdadero logro de la ingeniería alemana porque es el único auto que no tiene radiador y por lo tanto no ocupa agua para enfriarse, pero en fin, eso es tema aparte. ¿no? El asunto es que, mm. así como en México existió ese modelo, pues el único auto que pudo desplazar o el único modelo que pudo desplazar al Volkswagen como el auto favorito de las familias mexicanas de clase eh, media baja y, y media, era, fue este, el Suru, porque era un auto pues con muchas características muy, muy buenas, ¿no? Mucha, muy rendidor. Sí. Este, tenía una buena línea, es decir, este, práctico, cabían cuatro personas cómodamente, era de cuatro puertas generalmente, tenía un buen maletero, es decir, una buena cajuela, como le decimos aquí en México. Entonces, tenía muchas bondades y muchos este, beneficios. Entonces, como era un auto popular, era un auto que cualquier persona usaría, López Orador, que siempre ha sido un fanfarrón y siempre ha querido presumir y darse baños de pureza y de humildad. Eh. Eh, durante todo el gobierno del 2006 utilizó para moverse ese vehículo que estamos viendo en la pantalla, era un suru blanco, pero uh -huh. además él lo usaba este el, el chofer que lo manejaba. Era este que aparece en el primer cuadro en, en, la, en la fotografía. Ese tipo sí. está ahí, se llama Nicolás Mollinedo, todo el mundo lo conocía como Nico. Y resulta que este Nico pues tenía un sueldo que no corresponde al de un chofer, porque obviamente su labor, su labor no era solamente de un chofer, ¿no? Este, sí. sino que hacía labores de pues del trabajo sucio que no quería hacer López Obrador para no ensuciarse las manos, que era precisamente el de recoger el dinero mal habido, como no. en este caso, él era el que recibía en efectivo los millones de dólares que le estaban entregando. Eh, el cártel de los de los este Brent, Beltrán Leyva Beltrán y él se encargaba de entregárselo en efectivo a su jefe López Orador ya es muy conocida la historia de cuando López Orador recibió también eh, maletas de dinero en efectivo de este empresario Carlos Ahumada, uh -huh. este empresario argentino eh, que fue grabado este por él mismo, cuando hacía estas entregas de dinero al secretario de finanzas y a la gente más cercana a López Obrador, ¿no? Entonces, sí. este, aquí tenemos el caso de, Nico, de Nicolás que recibía el dinero de, de este cártel y esta declaración que se hizo pública apenas ayer y el día de hoy López Obrador salió a decir que no era cierto, que era campaña que estábamos en plena campaña electoral y que no había que hacerle caso. Ah, ah, okay. así así de simple no, no, no pues ya me... sabemos que es la, la la DEA la que hace estas campañas de desprestigio, pero no, no, no le hagan caso es falso, como si ah. con eso ya todo el mundo dijera ah bueno, qué bueno que no lo decía porque este pues, estábamos con el pendiente para saber si si le creíamos o no y ya con la palabra redentora de López orador pues ya quedaba <laughs> demostrado que era falso ¿no? o sea, este tipo pues, la verdad es que sí está en un grado de, de locura y de insanidad donde, pues, piensa que él puede tapar el sol con un dedo y que la gente, pues, básicamente va a seguirle creyendo, como si su palabra, como decía la canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Su palabra es la ley. Acá él quiere decir que su palabra es la verdad única y nadie la puede cuestionar y nadie se puede salir de lo que él diga, ¿no? Si lo que él dice que es cierto es cierto, y lo que dice que es falso, pues es falso. La, es la una naca ¿no? de la cátedra vamos a casi, casi, él, vamos a decir, casi todo. Se <coughs> cuenta, eso, ¿no? ¿no? La versión, este, ¿cómo le podemos llamar? chavacana, ¿no? Este, <risa> bananera. Bananera. <laughs> ¿no? Así es, exactamente. Entonces, pues obviamente que esto es un golpazo que le suelta el gobierno de Estados Unidos precisamente por este problema gigantesco que ha venido creciendo cada semana de la... Este, invasión de los eh, centroamericanos y sudamericanos que están entrando a México por la frontera sí. y que López Obrador pues lo está utilizando como un ariete para golpear a este, a Estados Unidos no al gobierno de biden pero básicamente esto le está causando un problemón gigantesco que le puede causar le puede costar a biden incluso la, por la candidatura no, no la candidatura pero sí la la reelección. Yo creo que está cantado, eso lo creo yo y lo veo desde acá muy lejos, que Biden este, pues va a perder la elección. Me parecería algo verdaderamente increíble, a menos que apliquen, hagan otra bidenada para como el, el 2024 como la mil 2020. Entonces, pues por eso él está muy tranquilo, ¿no? No se esfuerza mucho, pues no se despeina porque se le tira polía por todos lados. Entonces, mm. hay que cuidarlo, ¿no? Pero acá, pues, los, acá chamaquearon al país con esas tranzas que en México ya no las sabemos. Pues la, la clásica del se cayó el sistema. Bueno, acá aplicaron a esa y ni siquiera la aplicaron bien, pero se chamaquearon a medio país honestamente, porque obviamente los números no cuadraban y esas tendencias de que ahí va así, de repente subió a las 3 de la mañana. Y, bueno, ya vemos lo que sucedió. Entonces, eh, bajo el respaldo de los medios y se coordinaron todo, literal, o sea, ha sido publicado. Pero... No quiere decir que No, lo vayan a hacer otra vez, pero en esta ocasión ya la gente está, como hicimos en México, curada de espanto miguel o no, sea, no, no, va no, ser tan fácil, no, que no, lo vayan a intentar, o incluso no, 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 o intentar no, 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 pero lograr, pero va a, ahora les va a costar más trabajo, vamos a ponerlo así. Y evidentemente se están dando cuenta en otros países, ya 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 hasta dijo China, no, 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 a no, elecciones, bueno, a ver cómo nos va. Pues el tema aquí es que eh, esta guerra que se ha desatado precisamente porque eh, el gobierno de López Obrador pues está utilizando como ariete, como hemos dicho, esta cuestión de la migración, aventando a miles de inmigrantes ilegales hacia la frontera de Estados Unidos y sí. que ha causado incluso una respuesta pues casi violenta de Biden diciendo que en cuanto le aprueben este paquete de reformas pues él inmediatamente va. A sellar la frontera, la va a cerrar. Es una manera. No necesita, ¿sí? Es una sí. manera casi desesperada de, de reaccionar ante, ante esto que está haciendo López Obrador. Bueno, eso por un lado está también el tema, obviamente, del fentanilo, que está causando un, la mayor, el pro, mayor problema seguramente de salud pública en Estados Unidos. Y yo creo, no sé tú cómo lo veas, pero probablemente se esté convirtiendo en el mayor problema social, porque ya cada vez es más frecuente las. Imágenes de ciudades grandes en Estados Unidos con miles de personas en las calles, ya tomando las calles que son desalojadas de porque no pueden pagar, porque quedan incapacitados para trabajar. O sea, es gente que tenía un empleo y uh -huh. que pues a lo mejor sobre sobrevivía sí. y que al momento de engancharse con el fentanilo quedan incapacitados, ¿no? Sí. Dejan de ir a trabajar, entonces los despiden, por lo tanto los desalojan, quedan en la calle y se convierten en, en ciudades. Eh, flotantes, ¿no? de, uh -huh. de indigentes sí. que están inundando todas las calles. De hecho, estaba viendo una nota ahí por ahí de que en el metro de Los Ángeles la gente que la usaba, lo usaba el sistema para transportarse, pues, para lo que es, obviamente, ¿no? Para ir a su trabajo ya no lo están usando. ¿Por qué? Pues porque se convirtió en un lugar peligrosísimo donde te asaltan, te matan, este, y te hacen de todo. Pareciera que estás hablando de escenas de la Ciudad de México, ¿no? o sea, en la ciudad de México te asaltan eso sí, te desvalijan te manosan y te hacen de todo, pero todavía no te matan salvo situaciones excepcionales, pero acá dicen que hay un promedio como de, creo que hay tres, uno, dos, tres muertos por día ahí en las en, las, en el metro de Los Ángeles Lo que es, una, es una cosa verdaderamente de locura, y todo esto es consecuencia de este problema que se ha generado por el fentanilo, que ha sido también creado obviamente pues por eh, los cárteles mexicanos que están inundando con la venia del de gobierno. Ahora, todo esto nos remite a esta investigación. ¿Por qué? Porque el abogado de la Barbie dijo, declaró que él fue testigo de que lo que se negoció con López Obrador no solamente era darle el dinero para su campaña, están hablando de 2 a 4 millones de dólares del 2006. O sea, tampoco es que con eso pagues una campaña, pero pues es una claro. ayuda bastante significativa. Claro. Eh, Ahora estamos hablando de un cártel, pero sabemos que López Obrador hizo convenios con otros cárteles, como el cártel de Sinaloa, que era un cártel rival del sí. cártel de los, de, estos, este, de los Beltrán Leiva. Entonces eh, aquí el, el, el asunto es que lo que negociaron es precisamente que López Obrador se comprometía a dejarles vía libre para hacer toda su labor ¿no? de delincuencial a los cárteles. A eso se comprometía. Ahora uno puede decir, bueno, pero eso fue en el 2006 y no trascendió. El asunto es que ese acuerdo, esos compromisos, ese apoyo, pues quedó vigente y tan quedó vigente que se cumplió en el 2018 y que lo hemos visto cumplirse al pie de la letra precisamente ahora que ha sido el sexenio dorado para el narcotráfico en México cuando se ha dado plena libertad para que los narcos controlen sectores sí. enteros de la... De, las, pues de la actividad económica del país. Es importante decir, fíjate que este es un dato que no comentamos el año pasado porque, bueno, cayó en el tiempo de las vacaciones, pero es importante decir que el narcotráfico ha tenido un impacto incluso en la inflación en México. ¿Cómo? Bueno, precisamente porque, como tú sabes, el narco les está cobrando a los productores, por ejemplo, de muchos eh, productos de la canasta básica, ¿no? De, sí. de frutas o aguacates o lo que tú quieras les cobra un peso por metro, un peso por, no me acuerdo si por, es por metro cuadrado de terreno cultivado a los agricultores. Uh -huh. Por ejemplo, en Michoacán. Entonces tú dices, bueno, un peso no es mucho, sí, pero si estás hablando de hectáreas enteras, pues estás hablando de miles de pesos que estás quitándole al productor. Claro. Ese, ese sobreprecio, el productor se lo tiene que, co que cobrar o, o sumar al que le va a comprar el producto, porque ni modo que lo absorba, ya que... Pues no solamente es injusto, porque es, un, es una extorsión, sino ah, que de por sí no tienen sabe. precios bastante sacrificados, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, no están contando con el apoyo del gobierno, que también esto es importante. Entonces, eh, el asunto es que hay eh, pues eh, un incremento en la inflación que tuvimos el año pasado a raíz precisamente de que el narco está tomando control también de eh, la seguridad, ¿no? Porque ellos son los que te cobran. Por no matarte, te dicen, oye, si quieres seguir vivo, pues yo te. Es, fíjate que estuve viendo con mi hijo hace unos días, porque creo que es una. una es algo instructivo verlo sí. las películas del padrino, este clásico de la cinematografía. Y en la película, sí. en la segunda parte, donde se narra la historia del de origen del padrino, pues era una práctica común en, pues en Nueva York, por ejemplo, que es donde se desarrolla la historia. En los años 20, pues que había el mafioso italiano del barrio que te cobraba pues por no matarte no por, eh, sí. bueno pues eso que pues uno dice ay no bueno eso fue en la época de este de la prohibición o lo que tú quieras de los veintes pues ahora es la práctica común aquí en México desgraciadamente no de hecho eh, hubo un caso espantoso eh, no me acuerdo en qué lugar fue no quiero dar el dato equivocado pero lo leí apenas ayer de un par de hermanos no sé si Creo que habían perdido a sus padres a raíz de la, de la violencia. Con muchos sacrificios pusieron un salón de belleza. La niña se acababa de capacitar para poner uñas y arreglar, ya sabes, ¿no? Tenía 13 años y el muchacho apenas acaba de aprender el oficio de la barbería y tenía 16 y no tuvieron para pagar el cobro de piso y los mataron a los dos Ay, No puedes, O sea, una cosa verdaderamente espantosa, ¿no? Entonces... El, el tema aquí es que López Obrador se comprometió a estos acuerdos que se publicaron en este artículo del que se hizo público y que, este, pues ahí estamos viendo que se han cumplido a cabalidad. Ahora, en este mismo sentido, también Anabel Hernández, que es una periodista mexicana especializada en darle seguimiento y cobertura a todo lo que tiene que ver con los temas de, este, de narcotráfico desde hace muchos años y que ha publicado pues, varios libros al respecto. Eh, resulta que publicó precisamente en el medio alemán Dolce Vele, que es la televisora pública alemana, un artículo muy largo, precisamente una investigación que ella llevó por su cuenta dando exactamente lo mismo, o sea, diciendo pasó exactamente igual que este. Lo que reporta el, el eh, este, este artículo de la DEA, es decir, son invas, investigaciones independientes separadas, pero que coincidieron en salir públicas al mismo tiempo, ¿no? E, esto yo creo que nos da una idea precisamente del grado de descomposición y de cómo está eh, de preocupado el gobierno, digamos, de Estados Unidos por tratar de frenar una posible reelección de López Obrador que se daría a través de Claudia Schemer. Sí, Ese Claudia. es el tema, ¿no? Ahora, esto fíjate, es interesante porque le cae como continuación de una investigación que ha estado siendo pública, que esta sí si ya la habíamos mencionado, este, eh, al, en el último programa que hicimos el año pasado y a lo largo de este, de estos primeros que hemos tenido este año, de esta serie de investigaciones que ha sacado Carlos López de Mola a través del portal Latinos, donde sacan todo el esquema de. Corrupción de los hijos de López Orador adjudicándose obras, ¿no? Y, y administrando ellos el dinero público y haciendo desmanes, ¿no? Con sus amigos y prestanombres. Bueno, pues en este contexto, como López Obrador ya no sabía cómo salir de este problema gigantesco, de estas eh, investigaciones de Carlos Loret y de Latinos, que obviamente son filtraciones, ya lo habíamos comentado en el programa anterior. Sí. Que es probablemente sean investigaciones o filtraciones de tres fuentes, de fuente interna dentro de Estado, de Me, del gobierno, sí. de gente que ya no quiere estar con ellos, o del ejército mexicano, que son los que tienen el control de la seguridad y de las comunicaciones en Palacio Nacional, o fue una operación de alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos para tener acceso a 40 horas de grabaciones de los más cercanos del Observador. Bueno, en la entrega de la. De la, de la semana pasada ya habíamos hablado de que el hombre más cercano, este, que se llama, esa apeda Asad, se me fue ahorita el nombre, eh, que es el brazo derecho, lo que antes era este Nicolás Mollinedo, uh -huh. que era el, el hombre de todas las confianzas de López Obrador que se encargaba de que fue el dinero, pues ahora este tipo Asad es que es el, el brazo derecho de López Obrador que lo acompaña en todos lados y en todas los, las giras, etcétera. Pues es el encargado ahora de coordinar este esquema de corrupción que hay en el, en el gobierno. Por lo tanto, eh, pues no sabía López Obrador cómo tratar de distraer a la opinión pública, porque todo el mundo está hablando de cómo sus hijos se han, han creado esta red de corrupción y que han robado del presupuesto miles de millones de pesos en las tres obras más emblemáticas del gobierno, que fue la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. El tren Maya y la refinería de dos bocas, ¿no? Los tres son proyectos totalmente fracasados, no han funcionado. El tren Maya tiene una semana descompuesto, ah. ya inaugurado. O sea, funcionó unas horas, se descomponía dos días, lo arreglaban, funcionaba tres horas más, se volvía a descomponer y así ha estado. Y ahorita tiene cuatro o cinco días que de plano no da servicio porque está descompuesto. Entonces, pero lo que sí funcionó muy bien, pues fue el esquema de, de saqueo, ¿no? Que hicieron de las obras. Entonces, en este contexto fue. Que se le ocurrió sacar un fantasma del closet para tratar de distraer a la opinión pública, que es el caso Colosio. Ah. El caso Colosio que se cumple 30 años del asesinato del que era el candidato del PRI a la presidencia en 1994, y que él ahora revivió con la idea simplemente de generar un distractor para tratar de, de mover la atención pública hacia otro lugar, ¿no? Entonces. Este, se, este joven que estamos viendo en la pantalla se llama Luis Donaldo Colosio eh, Riojas. Él es el, al, el actual alcalde de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, de donde tú eres orgullosamente de, oriundo. Se rumora, se rumora. Este, ahí estamos <laughs> buscando la, la, la acto bautismal y pues, al parecer sale ahí que somos de Waxahachie, Texas, o no sé, de Oklahoma, <laughs> de, 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 de Capro Hill. Este, entonces eh, el, hasta que el, cambien de gobernador ya, y alcalde ahora sí reclamo mi, mi nacionalidad de Monterrey así es, bueno el asunto, no bueno si van a cambiar de alcalde, acuérdate quién, quién viene en la fila, así que va a estar peor <laughs> ay no pues es que, Marianita me, Rodríguez tex, es ya que, sé, no, híjole no, la verdad sí, puro, puro tejes entonces entonces <laughs> este Luis Donaldo Colosio Riojas le pidió a López Orador que indultara a Mario Aburto, que es el asesino, el que oficialmente, bueno, es el que jaló el gatillo, no es que él haya sido el único, por supuesto, porque esto fue claro. una operación de Estado, pero él fue el que ejecutó la orden. Entonces, Mario Aburto, pues, ha estado preso durante 30 años y se supone que a los 30 años vencía o ya este, caducaba, por si algo, no eh, la sentencia y por lo tanto ya lo tenían que, que liberar este año, en 2024. Y López Oro dijo que no, porque es un crimen de Estado que no se ha investigado debidamente y por lo tanto él no se quiere ir sin aclarar a quién, quién lo mató. Y este, este muchacho, que es el hijo de, del candidato asesinado, acción. pues le pidió a López Oro, pues ya de que dejar el caso en paz por, por, para que puedan tener y serenidad de él y su familia sus hermanas o su hermana no sé cuánta gente tenga porque también su mamá falleció a los pocos meses de haber muerto su papá sí. entonces este le pidió que lo indultara y López Obrador le dijo que no pero el asunto de lo que él quería López Obrador era el peloteo con el tema o sea simplemente no era decir este era simplemente sacarlo para que la gente empezara a hablar de, de, de Colosio y de Mario Aburto y de quién lo mató y que si fue Salinas etcétera porque ese es el tema dice López Oro, no, no, es que yo sé que a Mario, a, a este Luis Donaldo Colosio Murrieta, a Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Nuevo León, lo está presionando Carlos Salinas de Gortari para que pida que este ya se cierre el caso, etcétera. O sea, eh, estás llegando a ese punto de locura, López Oro, con tal de distraer a la opinión pública de esto, que verdaderamente sí es escandaloso, ¿no? Pero, a ver, digo, obviamente es un tema de distracción y a la vez sigue siendo algo serio, sobre todo para la familia de, de Colosio, los descendientes de él, pero. Una, me sorprende que no le han dado una condena más alta este, por un asesinato. Pero dos, si ya se cumple, pues que, o sea, no comprendo aquí qué más hay que darle vuelta al asunto si ya cumplió su pena. Pues tiene que salir, ¿no? Independientemente si Colosio, el hijo, pide el indulto o no. Pues sí, exactamente. O sea, el asunto es que. Eh... El único que podría dar este indulto pues es el presidente, ¿no? Y el hecho de que Luis Donaldo lo esté pidiendo y que el observador se lo niegue pues básicamente es para alargar un tema que realmente no tiene más trascendencia como tal. Sí. ¿no? no, pues ya, ya las cosas han cambiado, o sea, estamos en otros tiempos, o sea, como que no, no le veo este, no le veo el objetivo a final de cuentas, ¿ok? Y no sé honestamente que tenga que... Ganar Colosio, el hijo, metiéndose en este embrollo. No o sé, sea, a lo mejor tú, pues, tú conoces cómo está, o sea, ¿cuál es el plan de Colosio? ¿Por qué se mete? O sea, no sé por qué se presta este tipo de, de temas, sobre todo, pues es algo muy delicado a mi juicio, ¿no? Pues, estás hablando de tu papá, o sea. Bueno, se mete al tema, pues porque lo, pues es el principal afectado. Este, implicado, ¿no? Así es, porque es una figura pública, eh, porque pues es eh, pues es un caso que cimbró y que cambió el rumbo del país, obviamente, sí, ¿no? Sí, yo recuerdo. Entonces, este, pues lo tuvieron que meter a fuerza, ¿no? A, además, acuérdate que Movimiento Ciudadano desgraciadamente, yo no sé si él pero Movimiento Ciudadano pues es un partido esquirol de Morena que está haciendo el juego de lo que quiere López Obrador, ¿no? Entonces, pues no sé si hasta, hasta qué punto él esté también jugueteando con este tema o simplemente lo pues lo, le, le tuvo que tomar este, to, tomarlo porque pues no, no podía evadirlo ¿no? Está interesante Miguel porque si te pones a pensar, o sea el mismo sistema de gobierno que le quita a Colosio a su padre y él acaba en la política, al igual que su padre eh, a veces como que no te puedes escapar, pues algo similar sucedió con Roberto Madrazo ¿verdad? el papá con, ver, acá fue más, lo trató de manejar más como que accidente y coincidencia en un, avión, un accidente de avión el papá Carlos de Roberto Madrazo. Ma Carlos Madrazo y su hijo acaba en la política mexicana como quiera en lugar de, de, de terminar asqueado digamos los hijos sea, acaban en esto eh, sí me llama la atención exactamente así es bueno pues es que son muchos de estos son asesinatos bueno pues de la masonería por supuesto y pues el hecho de que los hijos sean institucionales y acepten no como en la mafia, ¿no? que okay, lo mataste, pero yo sigo en esto y pues los dejan ascender, ¿no? Eso es como el precio de sangre. Eso es algo, algo verdaderamente wow. espeluznante, pero, pero así es. En el caso de, wow. de Luis Donaldo, pues él era un niño, o sea, no, no podemos decir sí. que él supiera estuviera de acuerdo, ni mucho menos. Claro. Pero no sabe, y, y, y bueno, pues convenía eh, usarlo como figura, pues, por esta parte de, de, de haber sido víctima, ¿no? Su familia y él de esta injusticia tremenda de haber asesinado a su padre de esta manera tan espantosa a la vista de todo el mundo pero yo creo que este pues lo han querido utilizar como una figura para sacarle eh, pues una ventaja no como sí. podría ser un caso similar o, el, o hubiera sido el caso del hijo de, de John F Kennedy no que se si hubiera continuado en la política y que murió o sea por qué pues porque representaba un sentimiento para la población muy profundo que sí. donde se plantara la gente lo iba a arropar, ¿no? Sí, la tenía asegurada ahí, este, pero pues bueno, vamos a ver en qué se desenvuelve ah, antes de seguir continuando, de bolita les recuerdo a las personas que agradecemos que se suscriban a nuestro canal de Patreon, obviamente y también al boletín de información de inteligencia estratégica, y obviamente compren los productos de Miguel Salinas, si lo están viendo ahí en México o en otras partes, tenemos el link a la descripción de el video, ok Oye, otro anuncio de bolita, Miguel, si me permites, sí. antes de que, se, que nos acabe el tiempo y todo, todavía quedan un par de notas y todo, pero el viernes, si Dios quiere, ya está este, el link... En el canal de Patricio Lons vamos a estar hablando con Patricio Lons en el canal de Patricio Lons sobre la crisis que está llevándose acá en la frontera con Texas Que se está poniendo pero bien interesante el tema Miguel, eh? pero, pero candente la cosa Entonces vamos a estar hablando de eso y otras cosas que están sucediendo aquí en la política americana Que evidentemente también aquí estamos en año electoral y se están moviendo las piezas de ajedrez de una manera muy muy interesante Bueno, ahí lo esperamos con Patricio eh, hay mucha expectativa y todo, y bueno, ahí vamos a estar con ustedes el viernes, si Dios quiere. Ahí está, ahora sí, ¿Tú, ¿Tú vas a estar en su canal o ¿En el En el canal de Patricio. No, no, voy a estar en el canal de Patricio para todas las personas. Ya este... tenían rato que no hacían nada juntos, ¿no? Sí, bueno, hicimos un programa hace como tres semanas más o menos. Mm. Este, a veces, pues las, cuando las agendas se pueden coordinar, bendito Dios, trabajamos ahí juntos. Ya sabes que eh, por pues nosotros estamos encantados de ir al canal de Patricio. Y ahorita se dio una vez más los tiempos, entonces vamos a estar ahí con él. Y pues estamos muy gustosos para la, toda la hispanidad que está. Miguel, estoy sorprendido de qué tan ajenos están en la hispanidad de lo que sucede en los Estados Unidos. O sea, es, realmente absorbe nada malo que los medios masivos en sus países les ofrecen y creen que así va el jugado. O sea, es, es sorprendente y triste entre muchos aspectos. Ah... Um, Comentario a Rodolfo, por cierto, un abrazo a Rodolfo y a toda la gente también allá en Cisne Radio. Dice, Luis Donaldo a era masón y Gortar iba roto con la gran logia del Valle de México, no me sé esa logia. Eh, su hijo puede recibir el grado masónico al que llegó su papá. Eh, de hecho, es liberal y pro -aborto. ¿A poco Colosio es liberal? Movimiento Ciudadano me dijiste que es un partido de tendencia izquierdo y de verdad, algo así, Miguel. Pues sí, son este, la, sí, porque la, muchos de sus eh, miembros, por ejemplo, Patricia Mercado, que va a estar en el equipo del que ahora es el candidato, que sustituyó a Samuel, ¿no? Uh -huh. Patricia Mercado fue candidata a la presidencia hace varios años, no me acuerdo en qué momento, cuando el partido era Convergencia, me parece que cuando era Convergencia y ella era totalmente feminista y pro aborto, ¿no? O sea, totalmente ya... Eh, eh, tomado las causas del lobby LGTB y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gente que anda orbitando y, y mucha de la gente de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, aquí en, en Jalisco, pues son gente que tiene tendencia de izquierda, ¿no? No tan radical quizá como Morena, pero, por ejemplo, aquí mucha de la gente que milita en Movimiento Ciudadano, aquí en Jalisco, que es el principal bastión del partido a nivel nacional, pues muchos sí han estado ligados a, la, a las, al centro izquierda o más, un poquito más tirándole a la izquierda, ¿no? Y tomando las causas eh, de la agenda pseudo progresista. Digo, progresista me refiero, lo pongo entre comillas porque pues, no tiene nada de progreso, obviamente. Claro. No, al no, contrario. Ellos se han apropiado ese término de manera totalmente eh, arbitraria, pero no, ellos no representan ningún, ningún progreso. Pero bueno, para que la gente entienda a lo que me refiero, ¿no? Entonces, este, esta. Agenda progresista la representa aquí Movimiento Ciudadano. ¿Cómo va, por cierto, hablando de progresismo y todo el izquierdoides, cómo va Claudia y Xochitl, que son, hasta donde yo tengo entendido, los únicos dos candidatos eh, registrados, ¿verdad? O sea, en, yo no. sé que ya hablamos la semana pasada de, de, de que... No, también está el, el candidato de Movimiento Ciudadano. Que ah, ok, sí, cierto, sí, cierto. El que son, de tres, decir, ¿no? son tres, son tres, exactamente. Entonces, es, este, eh. mira... Bueno, déjame comentar rápido nada más a, al licenciado Juan Dabdub, eh, ah, que es, sí. un, es un líder muy, muy representativo del, de, de los movimientos Pro Vida y es un verdadero líder nacional. Sí, a ver, es, espérame, espérame. pausa. De una vez más el nombre. Voy a buscar un tuit de él, por cierto, lo voy a poner en pantalla. Lo que tú Para la gente que nos está viendo en España o aquí en los Estados Unidos, Quién es el revoleita y antes de lo que ha hecho para qué? porque la verdad mucha es como lo, el comentario del voz vago en Sur, mucha gente no tiene ese contexto. ¿Quién es él? Okay. Juan Dabdub ¿Sí? Juan Abdub es un eh, líder provida que ha encabezado las principales marchas a nivel nacional, convocando a millones de personas en los últimos años defendiendo la causa provida. Uh -huh. Él ha sido un hombre muy atacado. Él es uno de los fundadores del Frente por la Familia y eh, pues ha sido una, un personaje muy visible muy contestatario muy echado para adelante defendiendo los derechos de los no nacidos no uh -huh. y también de las mujeres en el sentido de que este pues se les oriente y se les dé una verdadera eh, capacitación de lo que es el, el, el embarazo y no simplemente que se les arroje a un centro abortivo no sí. juan Dabdub Giacomán es este personaje que estamos viendo y es un personaje muy, muy preparado y, como digo, es una referencia en cuanto a los movimientos pro vida en México, obviamente católico. Yo he tenido el gusto de tratarlo personalmente desde hace muchos años. Ah, sí. Y sí, sí, sí. De hecho, este, con él organizamos hace tiempo, hace como seis años, una comida con un grupo de amigos en la Ciudad de México, un grupo muy cerrado. Uh -huh. Y este, nos dieron una conferencia privada, éramos como 20 personas, estaba Nicolás Márquez y Agustín Laje. ¿En a serio? Nuestro grupo. Sí, 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 a nuestro grupo de amigos. ¿Sí? Nos dio esta conferencia. Wow. Y él fue el que lo organizó, Juan Dabdub. Eh, este, te puse una pregunta de, de claro. no sé si la sepas o no. ¿Qué tal él se le llevaba, llegó a conocer a Don Salvador Borrego o no? La verdad, no te sé decir esa, no, no sé, pero me imagino que yo creo que de conocerlo, pues me imagino pues, que, sí, sabía que no lo de él. Sí, yo sí. me imagino que sí, yo creo que sí simpatizaba con su. Con su línea de pensamiento. Eso okay. te lo digo así, ¿no? Yo la verdad no te sé decir. pero Al tanteo. Sí, sí, sí. Yo la revista, mi revista, yo se la mando y él las de siempre. Entonces jamás me ha dicho, oye, ya no me estés mandando esta porquería o no, que no estoy de acuerdo. <laughs> sí. O pues sí, y, porque y puede, vale que él no tiene digo, pelos en la lengua. Sí, o sea. Así es, me lo hubiera dicho a las claras, ¿no? No, no se hubieran dado con cosas, ¿no? Entonces yo me imagino, él estuvo muy grave, o sea, estuvo así a punto de, de fallecer por un problema hepático. Sí. Este, yo la verdad sí pensé que no la libraba y gracias a Dios salió adelante y este yo le, estuve al pendiente de él y le mandaba mensajes y él pues muy agradecido ¿no? de que estuviera yo ahí este, al pendiente de su, de su salud, gracias a Dios ya se recuperó bueno pues toda esta historia es porque el fin de semana o hace unos días la agencia católica de noticias así prensa muy conocida uh -huh. este, que de repente pues no yo pues la verdad la mayor parte de las veces no concuerdo con su línea de editorial no porque son totalmente defensores de lo indefendible en cuanto al Papa Francisco de una manera fanática <risa> irracional <risa> así estilo como lo como el Lord molécula de del <laughs> de medios. Que están, ¿no? bueno este este Bermúdez no este, no cómo se llama Alejandro Alejandro Bermúdez, que es el director, pues la verdad es que, híjole, es un colombiano que yo sinceramente lo, lo quiero así muy de lejos, ¿no? <laughs> bueno, pues el asunto es que esta agencia católica de noticias le hizo una entrevista a Juan Dabdub para preguntarle sí. sobre la candidatura frustrada o la aspiración frustrada de, de, de este, ¿cómo se llama? De Verastegui. De, de, Verastegui, de Eduardo Verastegui. Y si el fracaso, como dice en la imagen, el fracaso de Verastegui es un fracaso del, este, del conservador, ¿no? Sí. Y él da una respuesta muy amplia, muy concreta y muy acertada, yo concuerdo con ella en todo, diciendo que pues era un fracaso, ya se veía por qué, pues porque dice, bueno, yo no dudo de la conversión de Verastegui, pero pues obviamente no tiene ninguna preparación, eh, fue un proyecto totalmente fallido desde un inicio, eh, fue un proyecto egoísta porque él buscó solamente su beneficio personal sin pensar en lo que necesita México en estos momentos que es cerrar filas en torno a la única candidatura que tiene posibilidades. Ya no estamos hablando de que si te gusta o no te gusta, simplemente estamos hablando de una probabilidad o posibilidad de poder sacar a Morena, y la única posibilidad real, pues no es con este eh, Álvarez Maines, creo que se ha pedido el candidato de, de Movimiento Ciudadano, sino es con su con Gales, nos caiga bien o nos caiga mal, o sea, sí. eso es independiente. Yo sinceramente no la veo, o sea, a mí no me cae bien, no, yo no la tendría quizá como amiga, pero pues es la única opción que, que hay para poder este, sacar a Morena de esto. Entonces él dice pues básicamente lo mismo, ¿no? Que sí. eh, pues veraste y fue un proyecto fracasado desde un principio. En fin, yo les recomiendo que lo, que lo lean para no quemarles aquí la entrevista, pero lo claro. que causó mucho revuelo y mucha gente quedó súper indignada con esta entrevista. Sobre todo los católicos fanáticos del observador de, de Verástegui <laughs> Lovers eh, estaban totalmente indignados. Cómo era posible que hubiera dicho a esto? En fin, pero bueno, pues habló la, con la verdad, como es su costumbre y como siempre lo ha hecho. Y pues no tiene por qué, pues, porque, este, decir otra cosa. Mi, no Mira, hay un punto porque hizo varios o okay, que una serie de puntos explicando eh, el porqué de lo que él ve el fracaso. Verástegui, la razón por cuál el fracaso lo va a hablar más un punto. De los varios que tiene, punto número cuarto, que hace, dice, y me, y esto fue lo que más me llamó la atención. Cada quien puede leerlo y le vaya a mencionar en otras partes. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que dijo él: eh, punto número cuatro. México, y estoy citando ya, México ya no es un pueblo católico que era. Ahora, el 90% de los católicos no va a misa los domingos. Voy a repetir esa frase. El 90% de los católicos no va a misa los domingos, ¿ok? Que es por cierto obligatorio para nosotros los que profesamos la fe católica, salvo que estemos enfermos o una cosa externa. Uh, nos convertimos en un país de simples bautizados y la estrategia de Eduardo fue enfocarse en los católicos practicantes. O sea, hablando de matemáticas, números, no hace sentido. O sea, solo te estás enfocando en el 10% cuando un país eh, obviamente no tienes esos números que te respaldan y ni siquiera puedes amalgamar ese, ya es lo que estoy comentando ese 10% entre otros puntos que explica y evidentemente por las reacciones en Twitter yo leí ese, ese artículo en Twitter porque lo publicó él en su cuenta que ha causado evidentemente mucho como tú dices revuelo e indignación no sé ustedes en los comentarios qué piensan, ya hacen en el boletín o aquí en Reconquista cuando lo lean, díganos qué piensan al respecto Rodolfo nos uh, da una eh, agrega un poquito más de información sobre él. Dice este que él es católico, obviamente. Uh, provida, auténtico, de ascendencia libanesa. Fíjate, con ese apellido no me sorprende, honestamente. Uh, este de, de los. No sé si es maronito o no, si es nomás católico del rito romano. Uh, y que parece que padeció de cáncer, pero fíjate, Miguel, lo que nos dice aquí Rodolfo, que al parecer lo atacan mucho a los brujos, a que lo han dicho algunos testimonios de los exorcistas. Digo, no me sorprendería, no sé cómo lo ves tú. Exacto, sí, yo me imagino lo mismo. Cuando están trabajando verdaderamente por la causa real, no, no como otros que lo hacen de, de pantalla, pero los que lo hacen de manera real, pues sí, obviamente que son atacados. ¿Por qué? Pues porque el demonio es el principal beneficiario del aborto. Y. Es de donde más se fortalece. Esto es un acto ritual terrible. Es quizá Fálgame. el crimen más, más espantoso. Y el, sí. el demonio, pues siempre lo promueve por eso, precisamente. Y todos los que están consagrados a él en las esferas de poder, por eso lo están tratando de, de generalizar. Entonces, es lógico que los demonios le den instrucciones a sus brujos para que lo ataquen. ¿no? Wow. Eh, sí, aquí ya están, por cierto, llegando los, los comentarios. con bueno, esto que dice, eh. dice Rodolfo. Es lo mismo que ha dicho este, este, ahí se me fue el de este, ahí se me fue, el de Medu... Cisne Radio, precisamente. Jaime, Jaime Duarte y lo dice el doctor Mendolea, Juan, Juan Juan Abascal. Ah, Juan Abascal, el doctor, Abascal, sí, cómo no, y también este Rodolfo Mendiolea creo que se llama, ¿no? El abogado Ey. que está en León. Pues ellos tres han dicho lo mismo exactamente, y no son los únicos, obviamente, digo, me refiero sí. a que la gente que lo que y comparten en todo creo ellos tres el mismo criterio de eh, del, del licenciado Abdub, ¿no? Wow, este va a estar muy muy interesante uh, mm. sobre cómo va a resultar esta situación. Eh, los recomiendo mucho este oral, porque evidentemente eh, nos da un poquito más de, de sentido de la realidad. Lo que sea <laughs> le impera la realidad política, al final de cuentas no puedes partir en fantasías, así es sencillo. Miguel sí, otro, eh, otro, otro escandalazo tremendo que estalló estos días eh, a López Obrador precisamente ha sido respecto a lo que es el rey del Huachicol, el que fue el rey del Huachicol en Tamaulipas El Guachicol, para la gente que nos, nos El familia. Huachicol se le llama a la extracción ilegal de combustible. Generalmente estamos hablando de gasolina, es decir, de las tomas que hay en eh, pues a lo largo de, de, del país, ¿no? Sí. para llevar el combustible de las refinerías a las gasolineras o a los lugares donde se tiene que surtir, eh, hay ductos que se, que se violan, que se rompen y que de ahí se extrae de manera ilegal el, el combustible. Bueno, este, el yeah. este tipo, estamos hablando de eh, un empresario que fue de Tamaulipas y que él iba y compraba directamente, no tenía que hacer esta labor del, de romper los ductos, él iba y compraba en la refinería de Deer Park, ahí en Texas, el combustible y lo metía de manera ilegal a México. Él estaba introduciendo tres pipas diarias de pues, 20 mil litros de combustible sin pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque tenía comprados a, a las autoridades. Bueno, pues pasó de tres pipas diarias a mil pipas diarias. Asume, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si te, te acuerdes, al principio del, de esta sección, en 2019, en enero de 2019, es decir, hace cinco años exactamente, estábamos pasando por una crisis de desabasto de combustible como nunca la habíamos vivido en México. Sí. Por culpa de López Orador, pues obviamente, ¿no? Y esta crisis que él provocó... Era, bueno, pues hubo muchas muchas especulaciones al respecto, ¿no? Se decía que es porque le había dejado de comprar eh, la gasolina a Estados Unidos y, empe y quiso comprársela a Venezuela, pero Venezuela no tuvo la capacidad de surtir, entonces eh, se armó uh -huh. un cuello de botella terrible, en fin, y mandó comprar, no sé si recuerdes el dato, a Ebrad a Marcelo Ebrard, que era el secretario de Relaciones Exteriores, mil pipas en el extranjero para poder surtir. Este combustible. Bueno, pues esas mil pipas que después ya nadie sabe dónde quedaron, pues se, se compraron y se las entregó a este tipo. Por eso es que brincó de tres a mil diarias y entraban mil pipas diarias. O sea, saca el cálculo: si son más o menos una pipa, le caen unos 20 mil litros por mil, pues imagínate, ¿no? Eh, para estar metiendo combustible sin pagar impuestos y de ahí se financiaron las campañas de Morena. Esto fue un escándalo gigantesco cuando se, se supo porque este empresario eh, fue asesinado en San Pedro Garza García, que es creo que el municipio más seguro del país, porque sí. ahí viven muchos de los más ricos de Nuevo León. Sí. Entonces, estaba en una peluquería y entraron y lo asesinaron. Eso pasó en 2021 y o, o principios del 2022, o creo que no, en 2022 pasó. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban, que, que andaban tras sus, sus pasos, porque estaba uh -huh. metido hasta el cuello en lavado de dinero de miles de millones de pesos que había destinado hacia las campañas de Morena. Se dice que al menos donó en, para las campañas del, de, del 2021 500 millones de pesos, este, que es lo que donó para las campañas. Bueno, no, no, nada, sí, el no, asunto sí. es que. Eh, el hermano de este, de este supuesto empresario, este delincuente, se fue a refugiar a Estados Unidos en cuanto mataron a su hermano y se entregó a las autoridades para ser un testigo protegido. Por eso se, sabemos toda esta información. Ahora, el escándalo surgió por algo muy, muy interesante. Como este, este empresario, supuesto empresario, muy cercano a la, 4, a la 4T y al, y al gobierno de Morena, a los gobiernos de Morena, sobre todo... A Mario Delgado, que es el presidente de Morena, a quien le prestaba su avión para moverse, etcétera. Eh, como sabía que podía, que estaba corriendo peligro su vida, sus teléfonos personales no los cargaba con él. Fíjate qué curioso, ¿no? Tú dices, oye, pues todo mundo vive pegado a su teléfono. Bueno, pues no. él tenía cierto temor. El día que estaba en la peluquería de San Pedro Garza, pues cortándose el pelo o, o rasurándose, lo que sea, y que entraron a matarlo, lo primero que le revisaron fue si traía los teléfonos y no los tenía. Pues resulta que el hermano se fugó a Estados Unidos con los teléfonos de él y resulta que le entregó los teléfonos a las autoridades norteamericanas. En esos teléfonos aparecen videos, aparecen cuentas bancarias, transferencias, fotografías, audios, WhatsApps, toda la información que ahorita está... Armando en una investigación el gobierno de Estados Unidos en contra de la 4T del gobierno de López Obrador. O sea, fíjate, por todos lados le empezó a caer a López Obrador este círculo que él abrió, este círculo maldito de delincuencia, robos, mentiras, asesinatos y ahorita se le está revirtiendo todo, wow. precisamente. Y la mayor parte de esta embestida viene de Estados Unidos, no y de cosas que han ido sucediendo, este, que la gente no se explica, no. No puedes, oye, como tú dices, Miguel, eh, sabiamente muchos, en, entre los malos no hay aliados, no hay, este, alianzas, o sea, en el infierno no hay aliados. Así oye, es. Miguel, antes que se me pase y se me acabe el tiempo, de voladita, no sé si he escuchado esta nota, no, me llamó la atención porque al parecer ya hay hasta cuestiones sobre la verdadera nacionalidad de Claudia Sheinbaum. Este Y tienen que salir a, a aclarar, digo, de Sochi no se pues no duda de dónde viene, ni de Eduardo Verázzi, pero al parecer de Claudia, sí, ¿cómo está esto, Miguel? Bueno, esto empezó desde que ella era, creo que, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El problema es que no se ha podido comprobar, no se han encontrado los documentos, pero es un rumor que ha ido creciendo que dicen que desde que ya una vez que logró la candidatura. Eh, bueno, o sea, más bien que ganó la jefatura de gobierno, supuestamente López Obrador le encargó a Audomaro Martínez, que es un general del ejército que se encarga de su aparato privado de, de inteligencia. Audomaro sí. Martínez, para los que no lo ubican, es la persona que le advirtió a López Obrador por ahí el 2022 que la DEA, no, en 2021, más o menos, que la DEA estaba investigando. A José Ramón López Beltrán, su hijo mayor, que en ese momento okay. vivía en Texas, y que el gobernador, fíjate cómo se van mezclando las cosas, el gobernador ¿Sí? de este, en ese momento de Tamaulipas, que era cabeza de vaca, un panista, había contratado a ex agentes de la DEA y de la CIA o del FBI para investigar los pasos de José Ramón López Beltrán. Entonces, el que supo por filtraciones, porque le dieron el pitazo, por como quiera que sea, de esta investigación que estaba en curso fue este general Audomaro. Se lo advirtió a López Obrador y López Obrador pues estaba tan confiado que lo mandó por un tubo. Le dijo, no, no es cierto, mis hijos, nadie lo está investigando. Y de cuando salió el escándalo público, que lo que Carlos López de Mola en Latinos publicó, esa investigación de la Casa Gris, que había sido fruto de esta investigación. López Obrador estaba que se daba de topes contra la pared por no haberle hecho caso al general. Bueno, pues dicen es este rumor que estás aquí mostrando que López Obrador le encargó a este general, al inicio de su gobierno, que fuera a Israel a buscar el acta de nacimiento ah. real oh. de, de Claudia Sheinbaum porque supuestamente había nacido en Bulgaria en 1950 y creo que 57 o por ahí. Es decir, tiene... 61 años 64 años y ella se presenta como si tuviera 59 tiene cinco años más de los que dice y además en la cara mm -hmm. se le ve no o sea, eso mm -hmm. eso sí se, se le ven hasta como otros 10 más no entonces el asunto es que supuestamente sus papás la habían registrado en bulgaria y después se habían venido a méxico y la volvieron a registrar entonces el el tema aquí es que no se ha podido demostrar, porque no se ha encontrado esa famosa acta de, nacional, de, de, acta de nacimiento. Y si llegara, o sea, la consigna era: si la encuentras, destrúyela. Esa era la consigna, ¿no? Eh, ¿Y por qué, por qué en Israel, por, por qué no fue a Bulgaria a buscarla, que es donde se supone que la registraron? Bueno, porque supuestamente en Israel tienen el, el registro más confiable de todos los judíos en el mundo. Entonces, claro. por eso lo mandaron para allá, ¿no? Pero Como no, en es el Vaticano, tienen, tienen todas las, las boletas de los católicos más fidedignos. Así es. Es un rumor que la verdad no se ha podido comprobar. Ojalá que se comprobara para que finalmente pudiéramos deshacernos de esta aspirante a la presidencia. Pero mientras no se pueda documentar de manera. ¿Estaría típica, descalificada? ¿no? O sea, si, si no sí, nació en México. Sí, así es, porque por eh, la Constitución permite. Acuérdate que antes del 2000 tenías que ser mexicano de nacimiento, hijo de padres. Mexicanos de nacimiento también para poder aspirar a ser presidente de la república. Ah, Ernesto okay. Cedillo le concedió a Vicente Fox cambiar la constitución para que fueran solamente el requisito era que fueras mexicano de nacimiento aunque fueras de padres extranjeros. ¿Por qué? Porque la mamá de Vicente Fox era española. Entonces, este, él no, te, no podía haber llegado a ser presidente si no se hacía si ese cambio en la es, constitución. Ahora. Ya se puede, pues Claudia Chema es hija de dos extranjeros. Entonces, es supuestamente es nacida en México. El asunto es que si se pudiera comprobar que tampoco nació en México, pues eso sería lo mejor, ¿no? Pero, a ver, bueno, sí, ya hay que hablar con una abogado de inmigración sobre esos temas. Este, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, con que hayas nacido aquí, ya eres ciudadano americano, pero incluso si no naciste aquí, pero eres hijo de padres americanos, como le sucedió a John McCain, ya difunto. Eh, creo que nació en Panamá, algo así, pero de padres, obviamente, americanos. Entonces, ahí como quiera contaba o tenías, digamos, el derecho de como cualquier otro ciudadano. Los naturalizados no, eso sí, no pueden. Puedes eh, postularte para el Congreso y, lo, y puedes ser juez lo que tú quieras, menos presidente o vicepresidente, evidentemente. Eh, entonces, en México son un poquito, al parecer, más estrictos al respecto. Lo <laughs> no que la atención. Exactamente. Entonces, bueno, ojalá que esto se comprobara, porque será muy bueno, ¿no? A ver qué queda. Bueno, este, sobre estos temas, ahí estaremos hablando la próxima semana. Antes de que nos veamos, Miguel, voy a hacer una nota a la gente que nos está viendo en el boletín también. Eh, a lo mejor les va a interesar. Ustedes recuerdan, durante la Guerra Civil Americana, al famoso general Lee. Ahí lo ven en pantalla, Robert E. Lee, ¿ok? Este, que fue, digamos, el rival del general Ulysses Grant de la Unión. Él fue... Comandante fue general en la región de los Confederados en la Guerra Civil del Sur por el estado de Virginia y evidentemente pues sabemos lo que sucedió en el 860. Él estuvo por cierto en la guerra mexico-americana como también lo estuvo Grant y otros evidentemente bajo el, el general Winfield Scott y el dato curioso de él, él fue artífice de que han podido ganar la, la guerra mexico-americana en la batalla de Cerro Gordo en Veracruz, mucha gente a lo mejor no sabe esto, pero un soldado mexicano fallecido estaba aplastando a un niño tamborero, este que están ahí, porque pues, están los tambores al militar y todo. Y fue Lee quien se salió de sus filas para rescatar a un niño y un soldado. De hecho, los mandó a un hospital, curiosamente. Y lo notó Winfield Scott, el general. Dice, ah, che, ¿sí este por qué que trae esa... Pero ya trae un espíritu, vamos a decir, un poquito más humanista desde ese entonces. Bueno, a lo que voy. Él la, tiene un descendiente hasta la, bueno, varios descendientes hasta la fecha. De hecho, se hicieron muy, uno de ellos muy popular porque Elon Musk lo retuiteó. Cuando, ¿Te acuerdas que no se sé si dice la nota? Que la estatua del general Lee fue derretida, este, quitada aquí en un lugar público, eh, y empezaron a atacar a uno de sus descendientes. Ahí lo voy a poner en pantalla, ok. Este. Este es el, el apodo de él, no es el nombre de, de, de pila de él, pero. Curiosamente esta semana él tuiteó algo que llamó mucho la atención, de hecho te lo compartí en privado, donde se los voy a traducir rápidamente, dice, está hablando de cómo los hispanos, alguien hace un comentario, cómo realmente están adoptando ideologías muy nocivas entre ellas el verse como víctimas y decía el descendiente del general Lee en este tweet que es un factor muy significativo en el futuro de la Norteamérica va a ser, en la política de norteamérica va a ser si los hispanos se consideran ellos mismos como descendientes de los conquistadores o descendientes de los conquistados. Y eso me llamó mucho la atención porque creo que está atinándole al 100% y esta narrativa que se maneja eh, tanto en México como acá, en los mismos masivos, de, de decir el México indígena de pueblo oprimido, nos tenemos que liberar del yugo español. Es precisamente lo que nos está llevando todos, pero al abismo. Literal, el futuro de Occidente, que aquí es la cúspide, digamos, de que no está de Occidente, está en las manos de los hispanos y mucho tiene que ver ellos cómo se perciben. Es un punto que no solo lo ha hecho él, lo ha hecho Juan Manuel Zunzunegui, o sea, no me vas a decir que Zunzunegui es católico derechista, por cierto. Entonces, um, y entre otras personas, o sea, aquí hay que cambiar de actitud y mentalidad. Ustedes en el rutín me interesa, sobre todo los que están en México, ver qué piensan al respecto sobre esta postura que ha puesto el descendiente del de general Lee, para todas las personas que eh, nos están viendo aquí, sobre todo en diferido. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Bueno, yo creo, yo coincido con esta. Está muy interesante esa reflexión, ¿no? De, porque sí. precisamente el, el discurso de la, dere, de la derecha, vamos a decirlo, ¿no? Católica sí. conservadora tradicional, pues es eh, sentirnos herederos de la de la hispanidad católica, ¿no? Y eso nos da una identidad, pues muy diferente a lo que es la izquierda, esa izquierda revanchista llena de odio y de coraje, sí. que se considera heredera únicamente de los conquistados, derrotados y violentados, ¿no? Entonces, sí. creo que sí. Vale, es una reflexión bastante interesante que lo, que lo diga, y que los latinos pudieran, los hispanos, ¿no? Este ser conscientes de, de ello, porque nos han querido inculcar, desgraciadamente, después de la guerra de independencia, por la, pues por la manipulación británica y después angloamericana, uh -huh. que nosotros este, debemos de repudiar nuestro origen hispánico y debemos solamente de tomar como referencia nuestro origen este, indígena como si como si eh, no hubiera existido la conquista y todos los beneficios que nos trajo la hispanidad aquí a América, ¿no? Entonces, este yo creo que sí sí es muy importante que la gente sea consciente de ello y que nos sintamos orgullosos al final de cuentas, ¿te acuerdas? Yo hice una conferencia el año pasado en Guanajuato para hablar precisamente de la gigantesca figura de eh, doña Marina y todo el aporte que ella dio, no solamente a la conquista, sino después a la creación de instituciones y de uh -huh. gobierno en México, y que eso nos da verdaderamente una un verdadero origen donde conciliamos que tenemos un padre como fue Hernán Cortés y una madre como fue Doña Marina, que son, uh -huh. pues, el Adán y Eva de este nuevo mundo, ¿no? Uh -huh. Sí, literal, o sea. Eh, eh. Que Pero, generaron claramente. además una nueva. Pues vamos a decirle una nueva raza, no me gusta hablar en esos términos, pero para que la sí. gente lo, lo entienda, ¿no? Sí, sí, y, y digo, así es, por lo que tú quieras la terminología, pero eh, prácticamente no es la única situación que yo tengo conocimiento, o al menos en gran escala donde se ha dado de una manera exitosa, porque no siempre las mezclas de pueblos se dan de manera muy exitosa, de hecho en términos yo lo vamos a tratar con pincitas, ¿verdad? Pero en términos incluso biológicos, eh, a veces trae consecuencias muy severas. Eh, este, ciertos grupos mezclándose con otros ciertos grupos. Pero bueno, eso ya es por su cuenta, cada quien por su lado. En el caso de la hispanidad, no, se nos dio esa bendición. Entonces, uh, pues bueno, vamos a ver. Ustedes, ¿qué piensan en los comentarios? Ay, que se nos acaba el tiempo, es muy importante. Se está jugando mucho aquí en Occidente. Y evidentemente... Eh, se va a hablar mucho del rol que los hispanos jueguen en, esta, en este movimiento de ajedrez, si va a ser eh, como siempre, uh, jugando a perder o escondiéndose o distraídos con tonteras, o si van a ser ahora sí por fin, tomaron un tipo de liderazgo. Y ese liderazgo no, 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 no está centrado en andar maldiciendo o andar destruyendo, o sea, eh, no es por ahí, ¿ok? Es, es hora de que la hispanidad se, se levante de ese... Pero ese letargo que tienen ahí ya eh, están dormidos, por así decirlo, y es tiempo de que ya despierten. O van a ser presa de los cambios que se están llevando a cabo y no van a poder hacer nada al respecto. Pero bueno, ahí está Miguel. Pues ya nos despedimos. ¿Qué tienes en el boletín antes de que no, nos vayamos? Bueno, me hicieron una entrevista la semana pasada para hablar de la situación este, de, de México y algunas cuestiones que es, es este, interesante la voy a subir, no le no he subido, pero la voy a subir a, a mi canal. Pero fíjate que en el canal de Origen, que es un canal de Ciudad Juárez, es interesante, estuve viendo los comentarios, porque de repente vi muchos, demasiados comentarios, me llamó la atención porque normalmente no son tan comentados los videos. Y empecé a leer todos y resulta que todos eran comentarios a favor de López Orador. Todos, en serio, o sea, era el 90% todos criticando. ¿Cómo es posible que esté diciendo esto? Está calumniando a nuestro presidente y no, vamos adelante. O sea, ahorita estamos viendo nuevamente una nueva andanada porque estuvieron más tranquilos durante los años anteriores los bots y los chairos, es decir, esta, sí. este ejército ficticio ¿no? de, de apoyo que, que supuestamente tiene López Obrador en las redes sociales y como están desesperados porque perdieron las redes sociales desde hace mucho tiempo, pues están tratando de rescatarlas a como de lugar. Entonces me llamó la atención ver cómo se, eh, pues vino encima esta ananada, ¿no? De, de comentarios eh, que te dan una muestra de que están bastante preocupados, por no decir que desesperados de lo que se está eh, viendo, ¿no? Y de que está saliendo a la realidad todo esto que han tratado de ocultar durante tantos años. De que ellos son honestos, que son honrados, de que son nah. gente de bien, de que no son corruptos. Todo esto se les está desmoronando al mismo tiempo, y ya vimos ahora en este programa, hicimos un común muestrario de varias de las razones o de las investigaciones o casos en los que queda evidenciado que el observador y toda su pandilla son una bola de delincuentes y que ahorita no saben por dónde desviar la atención y cómo tratar de, de revertir este daño. Creo, espero que sea irreversible para su imagen y para su credibilidad. Ay, solo el tiempo lo dirá. Bueno, entonces ahí recordamos que van esa entrevista, la va a subir en el canal, este, y obviamente esperamos aquí la próxima semana, Miguel. Dios mediante, aquí estaremos. Bueno, muy bien. Este, por cierto, gracias a todas las personas que estuvieron comentando, a las personas que están aquí en el chat. Los veo también en el canal de Telegram. Para la gente que me ha preguntado hoy, notificaciones y todo, en el canal de Telegram es reconquista network, arroba reconquista network, ahí lo encuentran, Todas las notificaciones que está sucediendo, este, para que estén al pendiente de lo que sucede con el canal. Mañana, hoy es miércoles, mañana jueves, para los que están viendo en vivo, ¿ok? Pues estén diferidos, pues ahí ya, chequenlo. Eh, viene José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, viene al canal, ¿ok? Para todas las personas que estén interesados, nos va a estar comentando. Sobre Miguel, este tema a lo no, mejor ahí este te, va, te va a llamar la atención. Sobre la crisis de fe en Latinoamérica. José Plasencia ah. viene de, de un origen or protestante, se convierte hace mucho al catolicismo y tiene un canal que se dedica a la apologética católica, se llama La fe de la iglesia. Bueno, y debate a pastores protestantes y toda la cosa. Hay unos estudios que están saliendo muy interesantes sobre el estado de la fe eh, en Latinoamérica y que muy pocos están comentando. Bueno, de eso nos va a estar hablando y el origen de muchas de las crisis que tenemos. Actualmente en la iglesia y la fe, digo, no sé si ha escuchado que tenemos problemas en la iglesia, Miguel, pero bueno, este poquitos, casi no <laughs> se nota. <laughs> bueno, ahí está. cuente mucho, ok. Nos vemos la mañana. Si Dios quieren eh, y también no se olviden suscribirse. Que Dios me lo bendiga. Y como siempre, cerramos aquí diciendo que viva Cristo Rey. ¡Que viva Cristo Rey!